Estamos muy tristes, toda la familia de Sale el Sol. Hay noticias que no nos hubiera gustado dar. Abrazamos con mucho respeto y cariño a nuestra querida compañera Joana Vega Biestro. Su mami, la señora doña Luz María Biestro de Vega, lamentablemente falleció el día de ayer. En septiembre pasado, la conductora Joana Vega Biestro se posicionó en el centro de la polémica tras protagonizar un muy incómodo momento al aire dentro del programa Sale el Sol, cuando en su sección Pájaros en el Alambre, varios de sus compañeros estaban en contra de Joana. Empezando por Joana Vega Biestro, a mí la neta me tienen muy cansado. Y es que la periodista de espectáculos fue increpada en la transmisión en vivo por Gustavo Adolfo Infante, quien le señaló que ella no había llevado ni una sola exclusiva al programa, además de destacar que él no se sentía cómodo trabajando todos los días con la guapa presentadora. Le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. Esto fue fuertemente señalado en las redes sociales y obviamente lo tomaron como una falta de respeto para el trabajo de Joana Vega Biestro. Lo que yo le voy a decir a la empresa. Mira, Gustavo, si quieres irte a tus argumentos. Uh-huh. Tras esas semanas en las que la conductora vivió la incomodidad derivada de este suceso, ahora, este martes 15 de noviembre, se dio a conocer una muy triste noticia. Ah, bueno, eso es una La madre de la conductora perdió la vida a sus 72 años de edad, por lo que las condolencias no se hicieron esperar en redes sociales. La cuenta oficial de Twitter de Imagen Televisión, cadena en la cual colabora Joana, fue donde se difundió la triste noticia. Noticias que no nos hubiera gustado dar. Estamos muy tristes, toda la familia de Sale el Sol. Dicho mensaje fue replicado de inmediato por la periodista, quien durante la noche de este martes compartió una Insta Story donde se le ve junto a su madre, de quien se desconoce aún la causa de su pérdida, puesto que se trataba de una mujer que había mantenido un bajo perfil y no formaba parte del mundo de la farándula. En ese momento Joana solamente escribió: "Vuela muy alto, mamita. Gracias por tu vida". Su mami, la señora doña Luz María Biestro de Vega, lamentablemente falleció el día de ayer. La cadena televisiva no fue la única cuenta que se unió al luto de la reportera, y el perfil del programa Sale el Sol, donde labora desde hace algunos años, se unió para escribir unas condolencias. En su mensaje escribieron: "Descanse en paz Luz María Biestro de Vega, mujer admirable y de gran corazón. Siempre la recordaremos con mucho cariño. Todo nuestro amor y un abrazo enorme a nuestra compañera Joana Vega Biestro y familia". Son dolores irreparables. Un abrazo, sí. Joana. De igual manera, finalizaron el mensaje diciendo: "Deseamos que su amor acompañe y cobije a sus seres queridos toda la vida y que en él encuentren consuelo". Esta situación se da después de que hace pocos días la periodista también fuera señalada en redes sociales por aparecer en una transmisión en vivo con su rostro sin una gota de maquillaje. Y es que quien inició esta situación en contra de la presentadora fue la cuenta de un usuario que escribió: "Bien dicen que los mejores amigos de una mujer son su estilista y su maquillista. Cristo bendito, si me encuentro en la calle a la Vega Biestro sin maquillaje, sí le pregunto que a cuánto los chiles capeados". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.